Las principales discapacidades que han dejado los accidentes de tránsito en las personas involucradas son en la parte motora, lesión cerebral, entre otros. Ante esta situación es importante retomar nuevamente y desarrollarse en las comunidades la cartilla de cómo se debe abordar a la persona con algún tipo de discapacidad, sugirió el director de la Asociación de Discapacitados Físico-Motora por Managua, Juan Ortiz. La parte motora, los miembros inferiores, puede haber una lesión a nivel cervical que te puede dejar a la persona por el impacto cuadrapléjico. Puede haber una lesión a nivel del cuadrante lumbar que tiene que ver los miembros inferiores, las piernas y el funcionamiento en la parte de las necesidades fisiológicas que también se presenta. Pues, y en algunos casos se presentan amputaciones producto a que el impacto del accidente de tránsito logró dañar sea la parte inferior o la parte superior de la persona en su miembro que tiene de su cuerpo. Asimismo, dio a conocer parte del trabajo que realizan algunas asociaciones con las personas que forman parte de las estadísticas con una discapacidad. A través del gabinete, en la planificación que tenemos en nuestras actividades, es retomarla nuevamente y volver a desarrollarse a través de las comunidades porque debe mantenerse permanente como una campaña porque, como decís vos, a diario estamos viendo de que se están sumando a la lista personas en accidentes de tránsito a la discapacidad. Y la discapacidad genera un duelo tanto para la persona que tiene la discapacidad como el ambiente familiar que vive, donde se replantean muchos obstáculos que tiene que adaptarse a una nueva etapa de vida, de donde tiene que ver a la forma, si hay hijo o no hay hijo, la forma cómo va a generar el ingreso para el sostenimiento de la familia y aún para las necesidades de él. Entonces tenemos que trabajar en función de la familia, la comunidad, de la misma aceptación de la persona con discapacidad en una campaña de concienciación para que vayamos desarrollando en función de fortalecer esa parte de autoestima e integrarlo a la vida social de la persona en medio de las dificultades que se presentan para salir adelante. Noticias 12, Darlene Téllez.